Bueno, Danielito, tenemos un invitado tuyo, una columna absolutamente excepcional de Daniel Sampero Ospina, de la que ya hablaremos, pero tu invitado, vamos con él y seguimos porque sabemos que hoy tienes que irte un poquito más temprano. Así es, muchas gracias por darme paso. Sí, mi invitado se llama Laureano González. No sé si podemos hacer que ya aparezca en el Zoom. Entiendo que acaba de llegar. Ahí está mi amigo Laureano. Laureano González es un amigo mío. Lo conocí gracias a mi esposa. Ella me lo presentó hace un par de años. Mi esposa hace trabajo comunitario allá con Territorios de Equidad en la comunidad Yotojoroshi en la Alta Guajira. Conoció a Laureano, que es un líder social extraordinario. Yo lo terminé conociendo y volviéndome amigo de él a través de ella. Y Laureano mismo terminó incluso de becario en la escuela digital, en la escuela de YouTubers, en este programa de líderes sociales que alguna vez aquí en Los Danieles lo tuvimos. Pues con Laureano hacemos muchas cosas, conversamos con algo de frecuencia, pero esta semana recibí una llamada de él muy triste el miércoles. Porque un niño de su comunidad, un sobrino de él, murió. Murió cuando tenía 1 año y 7 meses. Murió el miércoles. Y a raíz de eso terminé hablando con Laureano y terminé enterándome de lo que había sucedido con su sobrino, que se llama Gabriel José González González. Y pues pensé que podía ser pertinente rendir un modesto homenaje tanto a él como a Laureano y aprovechar este pretexto para hablar con él. De modo que Laureano, no sé dónde estás, si estás en Maicao, te mando un abrazo muy grande y muy buenos días y muy bienvenido a Los Danieles. ¿Cómo estás? Buenos días, soy Laureano González, autoridad tradicional del territorio de Yotojorochi, jurisdicción del municipio de Maicao. Actualmente me encuentro aquí en Maicao para buscar cobertura, ya que en mi territorio casi no hay señal de cobertura desde internet. Y estoy aquí en Maicao en este momento, Dani. Saludo pa los demás participantes. Y gracias por darme este espacio, esta oportunidad el día de hoy. Laureano, sentimos mucho lo que pasó con tu sobrino. Te mandamos un abrazo muy fuerte. ¿Cuál dirías tú que es la causa central de lo que está pasando allá? ¿Por qué no nos contextualiza sobre el problema que pueden tener? Perdón, yo quiero saber, ¿la comunidad de Laureano es la comunidad Wayú? Sí, señor. Bueno, gracias, Laureano. Bueno, gracias Dani y gracias, vuelvo y repito, gracias por el espacio. El ocurrido del suceso fue el 15 cuando falleció el niño. Era miembro de nuestro territorio y es sobrino y está sepultado en nuestro territorio. Murió de desnutrición aguda severa en nuestro territorio. Que hoy, en estos momentos, llevo en el alma un dolor profundo en el corazón. Y no sé. Trata de buscar culpable, sino que no se repita aquí en nuestro departamento de La Guajira, especial en nuestro territorio y comunidades indígenas Wayú, aquí del municipio de Maicao, en todo el departamento de La Guajira. Que no haya más un muerto, un niño, aquí en nuestro departamento de La Guajira. Sí. Laureano, durante años hemos oído hablar de la sed y del hambre que padece la Guajira. Más allá de las solidaridades de palabra y de las palmaditas en la espalda, ¿qué está necesitando la Guajira para superar esta situación? Bueno, La Guajira en estos momentos está pidiendo auxilio. Estamos de emergencia. Lo primordial, primordial es el agua en nuestro territorio, porque nosotros tomamos agua de Hawái. ¿Y qué es agua de Hawái? Agua contaminada, que era un reservorio de una laguna que viene de la lluvia. Eso es lo que tomamos diariamente en nuestro territorio. Primordial, el agua en nuestra comunidad y un proyecto autosostenible. O sea, la causa fundamental de esto que está pasando es la calidad del agua.
Es verdad, Laureano, es así, ¿no? Sí, señor. Sí, Daniel, sí. Tengo entendido, y lo comenté en una columna hace 8 días, que ha habido desviaciones de agua hacia una represa y que si bien eso ha enriquecido la represa, las desviaciones han privado a muchas de las comunidades guayú que andan por distintos territorios de la Guajira, las ha privado de agua. ¿Es eso así? Porque recibí después cartas que me decían, no, la represa ha sido la salvación, y yo ya realmente no sé qué creer. Bueno, por ejemplo, el caso de nosotros como estamos en Alta Guajira, o sea, Media Guajira, pues, por jurisdicción del municipio de Maicao, y allá no, el de la represa casi no están cerca de nosotros. Vivimos casi distanciados donde está la represa. Sí. ¿Tuvieron agua en algún momento? ¿Tuvieron río o quebrada o arroyo en algún momento? No. Allá no, allá la Guajira, en el escenario donde estamos viviendo actualmente, es algo desierto. No hay río, no hay nada. Y el río que acabo de mencionar está un poquito retirado de nosotros. No están cerca de Yotojorochi. Nosotros estamos ubicados en el municipio de Maicao, 15 kilómetros por la vía antigua de Uribia. Sí, ese río que mencionaba Daniel Sampier Pizano en su columna hace una semana, y además refiriendo al documental de Gonzalo Guillén, el río que se robaron, que fue desviado, que no le llega a la comunidad, pero ni siquiera ese lejano río que se robaron está cerca de la comunidad Tojorochi, de la que es autoridad don Laureano. Don Laureano, ¿ustedes han pensado en manifestarse, en hacer sentir su voz de protesta, en decirle al país que paradójicamente la falta de agua les está saciando la copa? Sí, lo que hoy le digo a todos, por la memoria de José Gabriel González, tenemos que encontrar entre todos una solución para el agua potable de nuestros niños. Gabriel José González, ojalá que no habrá más muertos en vano. En su muerte sirve para que no juremos que nunca más volverá a repetirse una muerte como la de él, de Gabriel. Y los invito a lo que construyamos entre todos para que esto no se repita. Laureano, ¿por qué no nos cuenta? Perdón. ¿Por qué no nos cuenta cómo era el niño? ¿Cómo era Gabriel? ¿Qué edad tenía? ¿Qué podía decir usted de él? Gabriel tenía 1 año. Era un niño que vivía en nuestro territorio y de vez en cuando el papá o la mamá hacía reciclaje aquí en el municipio de Maicao en busca de para sobrevivir. Y el niño, yo veía sano, el niño estaba bien, pero y al final, como no tengo conocimiento sobre salud, qué enfermedad tenía el niño, que aún no se reportaron después que después falleció, pues, lo que ocurrió, pues. Entonces Gabriel era un niño muy activo en nuestro territorio, eran presente y futuro de Colombia en nuestro país. Habitualmente Daniel Sampier Ospina escribe sátira política, escribe con humor, pero hoy ha hecho una pausa y, como siempre, su columna es brillante, pero muy distinta a las que conocemos. Yo quiero invitarlos a que la oigamos y seguimos hablando después con Laureano González, autoridad guayú, que nos viene a contar una noticia muy triste, la misma noticia reflejada en la columna de Daniel Sampier Ospina. Que hoy le pido a los colombianos y colombianas que nos apoyen, que nos construyamos entre nosotros mismos para salir adelante en nuestro territorio, Yotojorochi. Primordial es el agua potable. Hoy le pido de corazón que no más muerte, niño, en nuestro territorio, en nuestro departamento de La Guajira. Que hoy le pido de corazón, entre nosotros construyamos un país
Estoy, disculpe, porque yo llevo un dolor en el alma en nuestro territorio por muerte de nuestros niños indígenas. Lo invito a buscar una solución para el agua potable, ya que no hay agua en nuestro territorio, tomamos agua de Hawái.